La excesiva velocidad generó un nuevo accidente de tránsito que se registró en la Panamericana Norte, kilómetro 610, en el cruce del desvío a Cartavio y al centro poblado menor de Chiclín. Una furgoneta de placa F3D-983 que transportaba queques de una reconocida marca terminó colisionando con un camión de transporte pesado de placa F5T-876. Producto de este accidente de tránsito, Víctor Seijas Flores, conductor de la furgoneta, resultó dentro de los fierros retorcidos, con heridas de gravedad en una de sus piernas. Según informan, podría perderla. Gracias a la intervención de los bomberos, Policía Nacional, agentes de seguridad ciudadana y pobladores de la zona, se pudo ayudar a los heridos y transportarlos al hospital de Ascope. El conductor del camión, identificado como Javier González Miñano, fue conducido a la comisaría de la jurisdicción para las investigaciones correspondientes.